Hola, yo soy Adriana y este es mi hermano Adolfo. Y estamos ensayando en el Palacete de la Bandera. Estos hermanos de 10 y 11 años se enamoraron de la música nada más nacer. Su madre, la pianista alcalaína Marieta García Montañés, junto a su marido, ha sabido transmitirles su vocación. A los 3 años empecé con el violín y entonces lo dejé y a los 5 años empecé ya con el chelo. ¿Y por qué el chelo? Pues porque el violín no me gustaba mucho, no disfrutaba tanto con él. Y entonces mis padres me dieron a elegir otro instrumento, que era el chelo, y ya pues me gustó mucho más. Mi padre me enseñaba vídeos de otros músicos y veía que me gustaba mucho el violín y empecé a tocarlo para ser como ellos. Pero eso desde muy pequeñito, ¿no? Sí, con los 3 años. El Palacete de la Hilandera ofrece mañana sábado el último concierto de estos pequeños genios que ven su futuro en la música. ¿Cantante? O tocar el chelo o bailar gimnasia rítmica en un campeonato. Yo tocaría el violín, pero en los ratos libres, cuando ya habría terminado de ensayar, haría, no sé, me compraría una maqueta y empezaría a hacer una. No sé. 2 horas diarias de ensayo dan su fruto. A nosotros nos queda claro que el talento de Adolfo y Adriana es innato. Compruébenlo, no se queden sin verlos. Pues animamos a que compréis toda la entrada y que esté repleto el concierto y que espero que os guste. Besotes.